Esta es nuestra imagen del día. Muy efectivas han sido las acciones de la Armada Nacional en el departamento de Bolívar, que han permitido la incautación de más de 14 toneladas de cocaína en lo que va corrido de este año. El nuevo golpe fue propinado ayer en Tierra Bomba, en el que se incautaron cerca de 2 toneladas del alcaloide. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba Las Noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. En octubre se elegirá el nuevo gobernador de los Guajiros. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ganaderos del Caribe proponen un nuevo FEDEGAN. Piden la salida de José Félix Laforí por considerar que su actividad contrasta con los intereses del sector. Con las 2 toneladas incautadas ayer por la Armada Nacional en Cartagena, son 14 las toneladas de alcaloide incautados en Bolívar en lo que va corrido de este año. Siguen registrándose casos de abuso sexual en Bolívar. Un nuevo hecho sacude la población de Santa Rosa. Un hombre violó y asesinó a una menor de 6 años. El presunto abusador habría sido ajusticiado por un supuesto comando del ELN. Barranquilla Unida rechaza el provocador nombramiento del juez Demóstenes en el Tribunal Superior del Atlántico. El magistrado es señalado de haber articulado el plan que concluyó en la ejecución del sociólogo y docente Alfredo Correa de Andrés. Buenas noches, hoy le dijeron adiós a los Juegos Olímpicos la colombiana Jacqueline Rentería, pero mientras ella se iba, Mariana Pajón puso el mejor registro. Les tengo toda la información de los Juegos Olímpicos de Río. Muchísima atención, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que para el mes de octubre se estarían realizando las elecciones atípicas en el departamento de La Guajira. Aquí está el informe. Aún sin una fecha exacta, pero en el mes de octubre, los guajiros podrán elegir al reemplazo de la exgobernadora Oneida Pinto. El anuncio fue confirmado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien dijo que la Registraduría Nacional trabaja desde ya para que en el mes de octubre se lleven a cabo las elecciones atípicas. En diálogo con una emisora de La Guajira, el ministro dijo que el encargo del gobierno nacional al superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, no puede durar indefinidamente y por eso los guajiros deben elegir a su gobernante. Esto pese a que Cambio Radical no envió una terna para elegir a un gobernador encargado. El ministro no fue exacto en la fecha de las elecciones atípicas, pero anunció que se espera que las elecciones se lleven a cabo en la segunda semana del mes de octubre. Y los ganaderos de Colombia critican el desempeño que ha tenido José Félix Laforí al frente de la presidencia de FEDEGAN. Aseguran que por estar pendiente de la política ha descuidado la asociación. Exigen su renuncia y anunciaron la creación de un nuevo gremio que lo represente. En 13 departamentos del país, los ganaderos aseguran no sentirse representados por FEDEGAN. Reclaman a la agremiación perder la administración de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado, mientras que su principal activo, FRIOGAN, está en proceso de liquidación. La agremiación de ganaderos de Córdoba, el pasado 31 de julio, enviaron una carta al presidente José Félix Laforí exigiendo su renuncia. Y este fin de semana fue un grupo de ganaderos del Cesar. Los ganaderos colombianos hemos decidido crear una unidad nacional ganadera que lleve a crear un nuevo ente gremial que represente a los 500.000 ganaderos con una estructura de base. La oposición está en contra de la gestión del presidente ejecutivo. Le han pedido que dé un paso al costado y dimita. En respuesta, el gerente gremial ha manifestado de manera enfática, también en reiteradas oportunidades, que no va a renunciar al cargo. Sin embargo, el próximo mes de septiembre se programará la primera asamblea de constitución del gremio. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en una embarcación de bandera panameña que hacía tránsito por la isla de Tierra Bomba, muy cerca de Cartagena, guardacostas de la Armada Nacional hallaron más de 2 toneladas de cocaína camufladas en un compartimiento del tanque de combustible. Esto es otro duro golpe al Clan del Golfo. 2.169 paquetes con diferentes marcas que contenían cocaína de alta pureza fueron hallados por un sabueso a bordo de esta embarcación, camuflados en un doble fondo del tanque del combustible. Según inteligencia naval,
pertenece al clan del Golfo. La operación coordinada entre la Armada Nacional, el CTI y la Policía Nacional permitió también capturar a 6 hombres quienes, según las primeras indagaciones, estarían trabajando para jefes de la banda criminal Clan del Golfo. La estación de guardacostas de Cartagena durante el año 2016 lleva cerca de las 7.3 toneladas de cocaína incautada en diferentes eventos, representando para pérdidas para el narcotráfico cerca de los 250 millones de dólares. La droga, que según las autoridades sería desembarcada en Panamá para luego ser enviada hacia los Estados Unidos, tiene un valor aproximado a los 90 millones de dólares. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Hay conmoción en el departamento de Bolívar por la violación y asesinato de una menor de 6 años de edad. El presunto abusador habría sido ajusticiado por un supuesto comando del ELN. Según cuentan testigos, los hechos ocurrieron el pasado martes 16 de agosto, en horas de la mañana, en San Pedro Frío, corregimiento del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Cuentan los pobladores que el sujeto fue linchado por la comunidad y posteriormente fue entregado a miembros del ELN, quienes presuntamente por órdenes de altos mandos de ese grupo lo ajusticiaron en venganza por la presunta violación y muerte de la menor. La menor asesinada y posteriormente violada fue identificada como Yerlis Rosado Llanes, de 6 años de edad, oriunda del departamento de La Guajira, pero residente en la población desde hace varios años. Me entristece dar la noticia del fallecimiento de una menor de 6 años en el corregimiento de San Luquita. Hechos que están siendo materia de investigación por parte del comando del departamento, del comando del distrito y todo el componente de policía judicial. El gobernador de Bolívar, Dumetro Bypass, quien estuvo en la zona, repudió este nuevo hecho. La niña ha sido trasladada hasta Huachica para todos los exámenes de rigor y su sepelio será acá en Santa Rosa del Sur. Y el agresor, que fue asesinado, está todavía en la zona de San Lucas, en el corregimiento de San Pedro Frío. Esto es un cuadro realmente desolador, triste, y como dije, pues con las autoridades, con la comisaría de familia, con la personería, con nuestra directora de desarrollo social que se queda acá, pues el trabajo es a cuidar a nuestros niños, ¿no? Esta es toda la información desde el sur de Bolívar. Elder Gómez Lobo, las noticias, un compromiso con la verdad. No esperes más, ahora con tu cupo aprobado Brilla y Sigma Motors puedes financiar hasta el 100% de tu nueva moto. Acércate ya a concesionarios Sigma, Almacenes Credit, Títulos y Electroaz y elige brillar sobre ruedas. Más noticias, varias organizaciones de derechos humanos de la costa y familiares del asesinado catedrático Alfredo Corrada Andrés se declararon indignados con la decisión de Demóstenes Camargo de Ávila como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y hoy realizaron un plantón y lo declararon persona no grata en esta ciudad. Cada vez son más las voces de protesta en la región Caribe por la designación de Demóstenes Camargo de Ávila como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. El mismo, señalado de articular un macabro plan junto con paramilitares y miembros del DAS para asesinar al sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andrés, a quien como fiscal del departamento de Bolívar le quitó su libertad. Hoy, defensores de derechos humanos, familiares y amigos del sociólogo realizaron un plantón a las afueras del Tribunal Superior de Barranquilla, desde donde se supone despacharía por decisión de la Corte Suprema el señalado magistrado. Alfredo Correa Galindo, padre del catedrático, quien estuvo presente en el plantón, dijo que la decisión de la Corte es un irrespeto para la memoria de su hijo. Todos saben en esta región y en Colombia en general, ¿no?, que la muerte de Alfredo Correa de Andrés, ¿no?, fue provocada precisamente por ese señor Demóstenes como fiscal en Cartagena, que lo encarceló y con pruebas falsas demostradas quiso seguirlo sindicando. Preocupados, los defensores de derechos humanos en la región calificaron la designación de Demóstenes como un acto peligroso y de provocación, por cuanto que este funcionario en varias oportunidades habría manifestado públicamente no entender cómo se le rendían homenajes a Correa de Andrés, a quien llamó guerrillero. Si va a administrar justicia en la sala penal, como en el pasado lo hizo para el caso Alfredo Correa de Andrés, debe estar muy preocupada las personas cuyos expedientes terminen en manos del doctor Camargo. En el acto de rechazo, los defensores declararon a Demóstenes como persona no grata en Barranquilla y le pidieron a la Corte reflexionar sobre esa decisión de traslado.
Centenares de habitantes de Montelíbano marcharon contra el proyecto que cursa en la Asamblea de Córdoba, el cual le arrebataría la mina niquelera de Cerro Matoso, su principal fuente de financiación para proyectos de infraestructura. Durante la marcha se escucharon las voces de rechazo contra los diputados que se muestran favorables a la nueva delimitación que dejaría la mina Cerro Matoso en predios de San José Duré. Si eso llegara a suceder, debía ser un acabose para nuestra población vulnerable. Hoy quiero decirte, Montelíbano, el consejo que tú elegiste se va a hacer moler por esta tierra. El riesgo de perder el territorio donde funciona el complejo minero significaría millonarias reducciones en las transferencias de regalías que en más de 20 años ha recibido Montelíbano. Municipio que se segrega no puede llevarse su principal fuente de financiamiento. En próximo debate en la Asamblea de Córdoba, los alcaldes de Montelíbano y San José Duré se verán las caras para exponer los argumentos de propiedad de la mina que originó la puja entre los dos municipios. Bien, y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155, 314-782-0938. Continuamos con otros hechos importantes. La tasa de donantes de órganos en el país es de 12 donantes por millón, y mientras el golpe de suerte llega, los pacientes renales, por ejemplo, deben someterse a diálisis recurrentes para salvar su vida. Hoy les presentamos el caso de una paciente de Comeva EPS en Barranquilla que denuncia la negación en la prestación de servicios de esta EPS para su diálisis. Según el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, el 2.2% de la población colombiana tiene insuficiencia renal crónica. De esta población hace parte Ivette. Tiene 47 años. La retención de líquido con la que la encontramos saltó a la vista. Requiere 4 diálisis semanales, pero solo se hace 2 por mes. Cada servicio particular de ambulancia para sus sesiones le cuesta 150 mil pesos. Asegura que esto, según sus tutelas, es responsabilidad de Comeva EPS. Y aunque tiene la orden, no la autorizan. Comeva me tiene en el total abandono. Que voy a las clínicas, no me quieren atender, no me quiere dar ambulancia, no me quiere dar paño. Vive en esta habitación alquilada con su madre y su hijo de 10 años. De ser una comerciante activa, pasó a estar postrada en una cama o sentada en esta mecedora con ruedas improvisadas que facilitan su traslado en casa. Ivette siente que con el paso de los días, la vida se le va. Los trasplantes de órganos se realizan solo al 5% de los que lo requieren. Por eso, mientras llega el día, Ivette solicita a Comeva EPS que le garanticen su tratamiento, el cual incluye también la realización de sus diálisis. Intentamos comunicarnos con la EPS en Barranquilla, pero no fue posible. Sin embargo, ya la personería distrital está al frente del caso. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en Sucre de nuevo se registra el hurto de computadores del programa para educar. En esta oportunidad, el robo de los equipos se registró en un colegio en zona rural de San Pues. La falta de celadores en los colegios del departamento de Sucre pone a estos establecimientos educativos a la merced de los ladrones, que en esta oportunidad se hurtaron 15 computadores portátiles de la institución educativa de la vereda San Luis en San Pues. Había una teja levantada, una teja de zinc, al verificar al interior del salón, del aula de clases, se pueden dar cuenta de que faltan 15 computadores portátiles. La policía anunció una millonaria recompensa para recuperar los computadores hurtados, avaluados en más de 20 millones de pesos. Puede ser hasta 3 millones, de acuerdo a la información que se suministre y que nos permita dar con la recuperación de los elementos y la captura de las personas. Más de 300 herramientas del programa Computadores para Educar han sido robados este año en Sucre. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, Lili, es información que nos llega desde Sucre para hacer una pausa comercial. Y con esta información hacemos pausa y en breve retornamos con más. Estas son las noticias y nuestro compromiso es con la verdad. Volvemos. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 p.m. de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co. La cita es a las 6 p.m. porque usted necesita estar bien informado. Nosotros le informamos bien. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. ¿Alguien tiene un minuto para llamar a Orlando? Tranquila, Orlando está aquí. Ay,
a Orlando, Estados Unidos. Desenrédate con los únicos planes con minutos ilimitados dentro y fuera de Colombia. Música y películas ilimitadas. Movistar. Ven a Sabor Barranquilla 2016, la feria gastronómica con identidad Caribe. 7 chefs internacionales y 15 chefs nacionales. Visítanos del 19 al 21 de agosto en el nuevo centro de eventos Puerta de Oro. Actívate en planes con minutos ilimitados. Cámbiate ya a Movistar. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Compra ya la nueva televisión de Claro, que te ofrece 8 canales en alta definición para ver los logros olímpicos de nuestros atletas. Llévala en Triple Play con hasta 80 canales HD, internet de 10 megas y telefonía local ilimitada. Llama ya 300-3030 o visita nuestros puntos de venta. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Ahora Supergiros te regala el valor de tu giro. Solo tienes que enviar o recibir un giro a través de Supergiros y convertirte en un feliz ganador del valor de tu giro. Pregunta por esta promoción en los puntos de venta Ganar Supergiros. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado y controlado Mintic. Parking by Radisson. Nuestro día más importante es el tuyo. Organizamos su gran evento con planes de excelente calidad. Gran variedad de delicias para tu paladar. Podrás disfrutar de todos los licores y cócteles. Eres parte de nuestra familia de confort con toda la calidez de nuestro servicio. Parking by Radisson, calle 85, número 4711. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica, nos interesa que vivas mejor, siempre. Continuamos con más información aquí en las noticias. El gobernador del Cesar amplió cobertura de acueducto en varias veredas del municipio de Aguachica, en el sur del departamento. Con una adición de 600 millones de pesos, el gobierno departamental logró ampliar la cobertura del acueducto que surte de agua a varias veredas en el municipio de Aguachica, en el sur del departamento. Durante la entrega del acueducto a estas comunidades, el gobernador Francisco Ovalle Angarita manifestó que con esta obra se garantiza la permanencia del servicio y la población podrá contar con agua potable apta para el consumo humano. Hoy estamos haciendo la entrega formal con el señor alcalde Henry Ali Montes y entregándole básicamente a los usuarios de cada una de estas viviendas. Ya hemos constatado el nivel de presión del agua y sobre todo que es una obra que está garantizando la permanencia del agua de manera constante. Eso es una obra muy importante que se está registrando por valor de 3.800 millones de pesos y que está impactando a esta población del sur del Cesar. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Hoy la Universidad Libre celebró el Día del Ingeniero, una jornada donde la paz fue el tema central. El alma mater ratificó su compromiso con este proceso. A través de la presidencia delegada a la Rectoría Seccional Barranquilla y la Facultad de Ingenierías, la Universidad Libre celebró en el día de hoy el Día del Ingeniero, en una jornada que contó con la participación de varios conferencistas, quienes compartieron sus experiencias con los estudiantes. Para la Universidad Libre es muy grato felicitar al Cuerpo de Ingenieros del país en el día de 17 de agosto. En medio de esta celebración, la universidad ratificó su compromiso con el proceso de paz y cómo desde la academia se aporta a este. Colombia no puede ser ajeno, y mucho menos la academia, y mucho menos la Universidad Libre y la Seccional de Barranquilla, en cuanto a los nuevos vientos que soplan alrededor del proceso de paz. Crear proyectos mirando hacia el futuro y mirando con el problema social que tenemos actualmente y que nos viene encima, que es el posconflicto.
Los estudiantes participaron activamente de la jornada y recalcaron la importancia de estos escenarios en sus procesos de aprendizaje. Lo motiva a uno a averiguar más. De hecho, con muchos compañeros estábamos pensando en ahorita informarnos más acerca de esto. De esta forma y refrendando el compromiso institucional, la Universidad Libre aporta a la construcción de paz. Yenix Opolo, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Santa Marta también colapsan la atención a personas afiliadas a Café Salud con despido de funcionarios de esta entidad. Por despidos masivos y mal servicio, protestaron los usuarios y trabajadores de Café Salud. Las deplorables condiciones en las que se tiene que atender a los usuarios y la falta de garantías laborales para los empleados originó la protesta. Estamos en contra de la liquidación de Café Salud. El gobierno se ha propuesto liquidarnos para quitarse la carga laboral. Los trabajadores de Café Salud exigen trabajar con las condiciones adecuadas y las herramientas necesarias para prestarles un buen servicio a los usuarios. La EPS Café Salud está remitiendo a nuestros usuarios a la red externa cuando hay servicios que se prestan acá. Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6:30 pm de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co. La cita es a las 6 pm porque usted necesita estar bien informado. Nosotros le informamos bien. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Compra ya la nueva televisión de Claro que te ofrece 8 canales en alta definición para ver los logros olímpicos de nuestros atletas. Llévala en Triple Play con hasta 80 canales HD, internet de 10 megas y telefonía local ilimitada. Llama ya 300-3030 o visita nuestros puntos de venta. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. En fincarraiz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraiz, consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman. Yo también soy Yosimar. Soy tan ágil como la liebre. Yo también soy Yosimar y no le temo a los retos. Yo también soy Yosimar. Y yo también. Y nosotros también. Los logros de nuestros atletas serán los logros de todos los colombianos. Y todos nosotros seremos ellos. ¿Y tú? ¿Qué quieres lograr hoy? Tomas un jugo embotellado por la mañana, un té helado a mediodía, una gaseosa con la comida y un par más en la noche. Parece algo inofensivo, pero todas estas bebidas azucaradas en un solo día suman mucha azúcar adicional que puede provocarte graves problemas de salud, incluyendo la obesidad que causa diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua, leche o aromática sin azúcar. Cuida tu vida, tómala en serio. Desenrédate con los planes Full Hogar de Movistar. Activa tu plan de 5, 10 o 20 megas y duplicamos tu velocidad por 2 meses. Llama ya al 018-911-009 y cámbiate a Movistar. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Frustración colombiana dejó la jornada olímpica en lucha, en taekwondo y en boxeo. En el deporte de los puños, Seider Ávila perdió por decisión unánime ante el ruso Aloyan Misha, en lo que ha sido considerada por muchos expertos y aún los que no son expertos como un fallo bastante polémico. Tigo es un costeño más y sabe que el Junior es tan grande como nuestra pasión por él. Pásate a Tigo, nuevo patrocinador oficial de nuestro Junior del alma. Por otra parte, a propósito de Junior, anoche se convirtió en el primer equipo colombiano clasificado a la siguiente ronda de la Copa Suramericana al derrotar al Deportivo Lara de Venezuela en una serie que terminó 5-2. El Junior sobrado.
Fue una noche con escasa emoción. De a poco ingresaban al estadio los hinchas que no dejan de alentar al equipo. Frente a Deportivo Lara, Junior quería revalidar lo hecho en Barquisimeto. Nada extraordinario ocurría hasta que el juez chileno Jorge Osorio señaló un tiro penal al que Tolosa se apresuró pidiéndolo para él. Y como ya es costumbre en su manera de cobrar, sacó un tiro torcido que se fue desviado. Acción que despertó en los aficionados tanta rabia como burlas. Y como el que reza y peca empata, sería el mismo Tolosa el encargado de abrir el marcador con un remate sesgado a la raíz del palo izquierdo. Pero en la segunda parte Sebastián Viera lo volvería a hacer. En la zona de Candela, el uruguayo conectó un disparo de tiro libre que en el aire tomó una curva efectiva, mostrando su arma más letal. Pensé que estaba más hacia el medio. Cuando llegué al balón vi que estaba un poquito corrida. Pero bueno, ya que había cruzado, tenía de patear. Deportivo Lara no se quería ir así y de media distancia César González conectó un disparo inatajable para Viera. Aunque poco o nada se podía hacer, la serie ya estaba perdida. La eliminatoria no la perdimos acá sino en casa, que nos costó un poquito con detalles. Pero bueno, ya nos queda trabajar, ya tenemos que pensar en el torneo local. El Tiburón ya está en segunda ronda de la Sudamericana y ahora espera rival. Gracias a Marcos Pérez por la actualidad deportiva y esta es una noticia lamentable. Hoy el mundo del arte y las letras está de luto. El director, poeta, actor, teatro y periodista barranquillero Aníbal Tobón Bermúdez murió de un paro cardiorrespiratorio. Su amor por el arte lo llevó a ser director del teatro, estudiar en la Universidad del Atlántico y también a recorrer varios países del mundo donde dirigió y actuó en diferentes piezas montadas por diversos grupos extranjeros. Paz en su tumba. Con esta lamentable noticia le damos paso entonces a la información del entretenimiento. La anatomía, los paisajes y los diferentes colores serán los protagonistas de la gran exposición de arte del pintor Julio Russo, que se iniciará mañana 18 de agosto. Mi última colección que se titula Anatomía de un paisaje, en el cual hago una abstracción de los paisajes que más me han interesado desde que, digamos, desde mi infancia y desde que veo también cierta depredación del paisaje. Serán 20 piezas que mostrarán el verdadero arte y la creatividad de un artista plástico, hijo de Zambrano Bolívar, y quien ha recibido diferentes distinciones gracias a su talento para pintar. Leonel Arenas Mafio, las noticias, un compromiso con la verdad. El locutor barranquillero Alberto Navarro Urueta, más conocido como El Ciego Navarro, falleció este lunes a los 72 años de edad en la ciudad de Medellín. El hombre de la radio y quien también ejerció como docente universitario murió a causa del mal de Parkinson que padecía hace varios años. El Ciego trabajó en Radio Libertad, Todelar y otras cadenas radiales de la ciudad de Barranquilla. Fue fundador del desaparecido Grupo Radial Colombiano y quien fue uno de sus grandes amigos, Álvaro Ruiz Hernández, también falleció hace pocos días en esta capital. Sin duda se fueron dos grandes de la radio colombiana. Paz en sus tumbas. Leonel Arenas Mafio, las noticias, un compromiso con la verdad. La Dirección de Incorporación Naval ha lanzado una convocatoria para jóvenes que quieran pertenecer a la Armada Nacional. Invitando a todos aquellos jóvenes que son bachilleres o que están cursando grado 11 para que se hagan suboficiales y oficiales dentro de la Armada Nacional. Esos jóvenes deben de cumplir con unos requisitos que están establecidos, son muy sencillos, deben de ser colombianos, solteros y sin hijos, edad comprendida entre 16 a 21 años para oficiales, hasta los 22 años para suboficiales navales y menores de 23 años para suboficiales de Infantería y Marina. Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de agosto. Leonel Arenas Mafio, las noticias, un compromiso con la verdad.